Bienvenidos, futuros maestros del Free Fire. Este es el Sony Canal. Soy Sony. Y mis apreciados cracks, el día de hoy regresa la M1014 Apocalipsis Dorado. La verdad, lo que viene siendo esta incubadora, bueno, que ya no es incubadora, ahora es evento web, fue fantástico en su momento. O sea, aún recuerdo los años de gloria que saqué la roja, que dije, buff, están súper chetadas. Pero como muchos ya saben, pues salieron más skin, evolutiva, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tal está el evento y pues si vale la pena o no. Creo que hoy hay un evento de recarga, si no estoy mal. Es correcto, es esta pared. Que está horrible. Y estas cajas podridas. Qué detallazo, Garena. Me hacía falta esto. Vamos a recibir estas cajas. Ok, y esto. Listo, no hay más nada. Despidámonos de los diamantes. Y ahora sí, chicos, vamos a ver ese nuevo evento web. Bueno, tenemos esto, no es esto, lo de las cajas. Acá está M1014. Tenemos las 4. Yo creería que la mayoría se va a ir por esta, ya que está la de rango y una de velocidad de disparo. Cargador, daño. Cargador, rango. Ah, no, daño, rango. Pierde uno de precisión. Bueno, cualquiera, estas dos son las que usan los insanos. Los insanos, estamos ocupados siendo insanos. Omar, ¿cuánto cuesta? Efectivamente, la verde se puede canjear con estos tokens, que supongo que es más fácil. Mientras que esta toca sí o sí esas 4 fichas. Esta es lo mejor para clasificatoria. Y pues ya esta, pues, si tú eres no, o sea, si tú eres muy preciso, esta es la tuya. Si no, usa esta. Esta por si, sí, yo creería que también para clasificatoria. De resto tenemos una skin podrida, que la venden por partes. Y finalmente, límite 1, 40 por un token. Y esta una nos da cada 20. Y esto está complicado, ¿eh? Para sacar cualquiera, hasta la más económica, lo veo bastante difícil. Pero pues nada, vamos a intentar un poquito. A ver si de pronto me toca una, ¿se imaginan? Deberían estallar esto fácil, hombre. Esto ya tan viejo. Yo no entiendo por qué ponen estos eventos tan complicado, esto ya tan viejo, esto ya debería ser, o sea, por los nuevos, a ver, 125. Aquí me debería haber perdido una escopeta. Caja podrida, caja podrida, caja podrida, 10, bueno, caja podrida. Uy, pase, me está dando una de cajas podridas impresionante. Si no es por este de 10, hubiera sido un fracaso, o sea, 12. Y el resto pura caja podrida. Uy, no. No, esto sigue todavía siendo súper complicado. Chihuahua. Sabiendo que es algo tan viejo, que yo creo que, la verdad, yo creo que la mayoría de que son seguidores viejos no le van a girar a esto. Yo creo que ya la mayoría dice, no, eso para qué. Y esto estar tan difícil. A ver. Uno. Dame una escopeta, pues cállame la boca, Garena. Si me da una escopeta, me callas la boca. Ahí va de nuevo. Cállame la boca y nada, que me la calla. En este de 10, pues. En este de 10, dame dos escopetas y yo creo que todo el mundo le gira. Dame la verde. 4 tokens. No, caja podrida. 10 tokens. Caja podrida. No, ni cerca, loco. Bueno, estas creo que obtuve más fichas. Llevo un total de 44. Como con 300 diamantes. ¿Cuánto requiere? 200. 40, 300 diamantes. Unos 1000 diamanticos. Yo creería que con 1000 diamanticos tú ya puedes estar pensando en sacar una. Con menos, lo veo difícil. 1000 diamantes y vas, como quien dice, a la fija para sacar la verde. Pero el resto está casi que imposible con menos diamantes.
Pero ahora sí, mi crack, si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Y no siendo más, nos veremos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!